El gobierno mexicano pedirá el apoyo de expertos internacionales que junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCTE, y la Procuraduría General de la República, PGR, determinará las causas reales del accidente donde fallecieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y el senador panista Rafael Moreno Valle, informó el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño. En conferencia de prensa, pidió a la ciudadanía no difundir noticias falsas que lastiman a las familias de las personas que perdieron la vida. No habrá necesidad de especulación porque toda la información será puesta de inmediato a disposición de los medios de comunicación. Te recomendamos la historia de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle en Puebla al actualizarla. Información del accidente aéreo la tarde del pasado lunes, cerca del rancho San Carlos, en la periferia del Puebla, donde fallecieron Moreno Valle, Erika Alonso, el piloto Roberto Cope, el copiloto Antonio Tavera y Héctor Baltazar Mendoza, el subsecretario de Transportes de la SCTE, Carlos Alfonso Morán Moguel, dijo que para contar con el soporte adecuado y no dejar duda alguna sobre las causas del accidente, se contará a los mejores investigadores internacionales. Hemos tenido contacto con el Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, que es una institución del mayor reconocimiento internacional en materia de accidentes aéreos. Incluso dijo que no se descarta que el propio FBI pudiera colaborar en las investigaciones y aunque no se ha descartado ninguna línea de investigación hasta el momento, peritos en fotografía forense y especialistas en aeronáutica están en el lugar de los hechos para recabar información. Morán recalcó que el helicóptero notificó a las 2:34 de la tarde a la torre de control su despliegue con destino a la CDMX en la alcaldía de Miguel Hidalgo, pero se perdió el contacto con la aeronave y se intentó comunicación hasta en 9 ocasiones. Ve ahora, ellos son las otras víctimas del accidente donde murieron Moreno Valle y Marta Erika. Dijo que las licencias de vuelo del capitán y del primer oficial estaban al día y en regla, además que contaban con el certificado médico vigente, mientras que la aeronave era de modelo 2012 y tenía certificado de aeronavegabilidad emitido el 21 de septiembre de 2018 y con vencimiento al 2020, por lo que contaba con 2.074 horas de vuelo y estaba en buenas condiciones. Helicóptero Marta Erika, investigadores representantes del fabricante italiano y de los fabricantes de los motores que son de Canadá, participarán en las investigaciones, dijo el subsecretario. Por otro lado, dijo que están a la espera de que el Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos designe al investigador de alto nivel para que se incorpore a los trabajos de investigación. Por su parte, Roberto Ochoa, subprocurador de Control Regional, Procedimientos y Amparo de la PGR, dijo que se inició con la investigación en la delegación de la PGR en Puebla en estrecha colaboración con la Fiscalía del Estado. Ellos han iniciado su propia investigación. Esto no significa que la investigación esté fragmentada. Estamos atendiendo el acontecimiento a través de competencias de cada instancia. Al día de hoy, dijo, se encuentren en el lugar fotógrafos, arquitectos, especialistas en aeronáutica para determinar las causas reales del accidente.